¿What? Madre mía, se ha sido ninja completo. O sea, ni siquiera ha cuchillado, lo he matado del susto. Muy buenas, TTS y lindas señoritas, soy Alvengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí en Battlefield 1 en la campaña del modo historia y vamos a comenzar la última de las 6 historias de guerra. Nada está escrito. Únete a Lawrence de Arabia en su campaña del desierto contra el Imperio Otomano. En los desiertos de Arabia reinaba la insurgencia años antes de mi llegada a Francia. Tribus de beduinos se habían unido en una guerra que era muy distinta de la que lucharíamos en las trincheras. Con pequeñas unidades móviles, desafiaban el poder del imperio y cerraban filas en torno a las ideas de un único guerrero influyente. Ideas de libertad y de cambio. Vamos, imagino que se refieren a Lawrence, a Lorenzo de Arabia. Bueno, pues ya vamos a comenzar esta primera misión de la última historia de guerra, oculto a simple vista. Únete a Lawrence de Arabia en su campaña del desierto. Vámonos. Al-Ahdar, Mesopotamia, primavera del 18. La gran guerra se extiende por todo el mundo. Madre mía, a caballo contra tanques. Not bad. Desierto de Arabia. Un gran océano de arena y rocas tostadas al sol. Debajo de esas dunas infinitas, petróleo, el oro negro, la sangre del nuevo siglo mecánico. Durante más de 400 años, el Imperio Otomano ha dominado estas tierras y ha controlado todo lo que aquí se encuentra. Pero no gobiernan sin oposición. Pequeños grupos de rebeldes beduinos se han unido para derrocar al imperio. Atacan sin avisar y desaparecen en el desierto. Junto a ellos lucha un oficial británico solitario que goza de gran prestigio gracias a sus hazañas. El mundo ha decidido llamarle Lawrence de Arabia. En el desierto, confías en una buena planificación, pero también en tener algo de suerte. La suerte estuvo de nuestro lado cuando supimos del reciente descarrilamiento de un tren otomano con una mercancía muy interesante. Madre mía. Ya empezamos con epicidad y con banda sonora épica. Venga, vamos a empezar. Usa los prismáticos para avistar a los enemigos. Venga, vamos a ver cuántos hay, cuántos van a pillar. Una pequeña patrulla se había unido a los otomanos que sobrevivieron al accidente. Juntos vigilaban la zona del siniestro y esperaban refuerzos. Cuando tu enemigo tiene mejores armas y equipo que tú, roba a tu enemigo. LOL. Bueno, ahí habrá municiones. Ah, sí, ahí me gusta. Cajas de munición, lo que a mí me gusta, madre mía. Por aquí parece que no, por aquí. Eso ahí quizás habrá. Escotilla del techo, ¿en serio? Oh, o sea, ahí hay algo rico, sí, claro. El vagón blindado, pues debe ser ese. Vámonos, nuevo objetivo. Entrar por la escotilla del techo, ole. Antes lo digo, antes pasa. Muy bien, me doy contra un palo, toma ya. Oye, ¿por aquí se puede subir? O sea, por curiosidad. Oh sí. No, pero no me deja subir, me cago en el hecho de cotillar. Si, haces un cotilla. Oh, ¿y esta daga? Esta es nueva. Esta no es la del multi. Mola. Vámonos. Un combatiente solitario cuenta con una ventaja respecto a una gran fuerza enemiga. Puede moverse sin ser visto. Muy bien. Y la primera. Va, lo tengo enfrente y no lo veo. Ole tú, casi la acabo nada más empezar. No, mierda, voy y tiro. Vale.
No me has visto. Encima yo aprovecho un glitch para intentar ver a través de rocas. No. Tío, deja de asomarte para aquí. Quita tu cara cotilla de aquí. A ver si cuela. Eso, vete para allá, vete para allá. Así te hago un regalito. Oh, sí. ¡Surprise! Toma ya. Las armas de fuego, aunque poderosas y eficientes, a veces llamaban la atención. Tenías que esperar una respuesta igual de los otomanos. Yo, pues si acaso, ya me la cojo. Aunque ahora vaya a ir a cuchillito. Un momento, están por ahí, o sea, podemos hacer... No me veas, no me veas. Vamos, vamos en plan sprint, Rachel. Sprint, sprint. A ver, nuestro vagoncito de juguetes está ahí. A ver, si no me sitúo mal, lo tenemos allá a la izquierda. Pero aquí hay munición. Nada, da igual, no hace falta ir tan agachado. Uy, hay un caballo, podemos hacer una épica. Aquí no me ves. Aquí no me ves. Uy, casi, casi. Hay todo un mundo de diferencia entre ver algo y tenerlo entre tus propias manos. Hay un casquillo para la tienda. ¡Niaga! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué mono! Ya está, están bien, ¿eh? Madre mía. Están bien hechos estos gráficos. A ver, aquí. ¿Qué tenemos? Juguetitos. Cajita de armamento, aquí tenemos... ¡Oh! Tú para la saca, chaval. Madre mía, a ver. A ver, ¿qué tenemos? Granadita. Bueno, why not. No teníamos granadita. Ahora tenemos granadita. ¿Qué más? Give me more. Oh, es que la van a empezar. Ra, 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 ra. Oh, Alvin. Keep can. Mete con tu daga. ¡Uy! Chicos. Lo estáis viendo. Sabéis que queréis. Yo también. Pues venga, para saca. A ver, ¿dónde estás? Primero, a la boca. ¡Ahí! ¡Vámonos! ¿Qué más se apunta? Mira, chico, ¿en serio? Pues chavales, vosotros vais a cuchillo. No, sácamela. Vaya. No me sería sacar el cuchillo, una bayoneta. Es que es la misma tecla. Solo que si has empezado a sprintar, pues te vas a comer una espina bayoneta que flipas. ¡Ah! ¡Pam! ¡Ale! Y quedas tú, chaval, quedas tú. Uy, aquí que hay. ¡Oh! ¡Un mortero! ¡Madre mía! ¡Qué juguetito! Venga, el último mortero. ¡Pum! ¿Qué no? No, para mí, papi. Con la leche. Te he dicho que a cuchillo, chaval. ¿What? Madre mía, se ha sido ninja completo. O sea, ni siquiera ha cuchillado, lo he matado del susto. Flipa. Toma ya, a ver quién supera eso, hombre. A ver, por aquí no hay caja, no hay con coleccionables de esos. Oh, hay un baúl. Mierda, está cerrado. Tenía que haber algún coleccionable, es mítico de aquí. Qué raro. Bueno, da igual, pues para la saca. Para aquí dentro, vámonos. A ver, escotilla. A ver si hay surprise. Nuevo objetivo, busca el libro de códigos. Creo que muy chungo no es, ¿eh? A ver. ¡Vaya! Objetivo completado. ¡Salga! ¡Se ha terminado! Mierda. No, tío. No, déjame con el cuchillo, hombre. No pensó que fuéramos tan rápidos como para alcanzarlo aquí, ¿verdad? ¿Lawrence de Arabia? ¡Toma! ¡Toma ya!
¡Qué cepillada! De hecho, contaba con que lo hicieran. Lawrence. Ha sido muy listo. El cazador se ha convertido en presa. ¿Y quién es usted? Oh, qué encantadora, querida. Toma ya. Una persona libre de no ser por hombres como usted. ¿Libre, eh? Lo será cuando esté muerta. Me alegra decirle que el Imperio piensa otorgarle esa libertad muy pronto. ¡Ay, madre! ¡Oh! Un motor de destrucción recorre este desierto, arrasando a sus aliados, sus familiares, su hogar, todos sus planes seguros. Muy pronto no habrá sitio al que huir. ¿Y dónde esconderse? Madre mía. Todo lo que ha conocido, todo lo que ama, se reducirá a cenizas. Buah. Usted será libre de morir. ¡Es un animal! Sara. Entiendo que ahora mismo desearía arrancarle el pellejo a ese tipo y echarlo desnudo al desierto para que muriese. Pero piénselo bien. Tiene razón. Disculpe a mi amiga, puede ser un poco brusca. Me va a explicar cómo engañar a su tren para tenderle una trampa y destruirlo. Eso es imposible. Para empezar, para hablar con ese tren, necesitaría un libro entero de códigos de comunicación. ¿Qué tenemos ahí? ¿Uno como este, dice? ¡No podrá detener el progreso de las máquinas! ¡Un día, el mundo entero invadirá sus tierras y se hará con todo el oro negro que aguarda bajo la arena! Ya lo veremos, amigo. Uy, ¿qué va a pillar? En fin, chicos, hasta aquí este capítulo de hoy. A mí personalmente me ha encantado ese giro final que han hecho en plan ¡zas! En toda la boca. Y sí, lo sé, iba a ir en plan silencioso, pero claro, a ver, te ponen una ametralladora, un mortero y claro, uno... No, vas a dejar ahí pobrecita muerta de asco, ¿no? Bueno, ya os entendemos, ya me conocéis. Pero bueno, como suelo decir siempre, chicos, espero que os haya gustado, que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!